la baja de Kiko Jiménez como defensa de Sofía en Supervivientes y en cualquier plato, tras los vídeos dando a entender que tenía algo con Bosco, ha hecho que Maite tenga que ir a defender a su hija al plato de viernes en el debate de la tertulia de Supervivientes, estrenándose con Olga Moreno como nueva colaboradora para atizar lo ocurrido esta semana. Maite no estaba dispuesta a dejar que aplastasen a Sofía con un vídeo que no demuestra nada, asegurando que lo más probable es que estuvieran planeando algo como robar o cualquier chorrada que suele ocurrir en los realities, y al ver al cámara aparecer se asustaron. Todos en plató destacaban que el acercamiento podría ser algo más, pero en cuanto habló Olga se lió bastante. No quiero escucharla, os boicoteo y listo. Un gesto que Santi le afeó a la elegida de Dios, que llegó a amenazarla con echarla de plató si su plan era boicotear el programa. Finalmente Maite tuvo que hacer el esfuerzo de escuchar lo que quería decir Olga, que básicamente aclaró que había dos teorías en la isla sobre Sofía. Una es que podría haber un pacto con Kiko Jiménez y por eso lo sacó a dar el otro día. Y otro es que Olga dejaba caer que Kiko se preocupase bastante porque la amenaza no estaba en Bosco, sino en el feeling de Sofía con Logan, que era algo que los dejaba sorprendido a todos. Se le cae todo con él, es alucinante, comentaba Olga, que era la comidilla de la playa. Ver cómo Sofía hablaba con Logan, actuaba con él o cómo se dirigía a él detrás de cámaras. Maite intentó por todos los medios defender que Logan es simplemente un apoyo para su hija y que al tener una personalidad bastante parecida, Sofía se acercaba mucho a él, pero solo como amigos. Veremos qué ocurre más adelante con estas informaciones y qué imágenes hay de Sofía con Bosco. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.